Hola gente, que estamos en un nuevo de Bloodborne. Ahí, con el saludo. Y bueno, habíamos dejado aquí el capítulo anterior, que fue un poco de introducción. Habíamos encendido esta lámpara. Y bueno, ya estamos en Yharnam Central. Así que vamos a empezar ya en serio la cosa. Y antes de continuar, ¿veis aquí esta ventanita y esta lámpara que hay aquí? Pues normalmente, por no decir siempre, cuando vemos cosas así, vamos, ventanas con lamparitas encendidas, hay NPCs, ¿vale? Así que vamos a hablar con este. Oh, debes de ser un cazador. Y además no eres de por aquí. Soy Gilbert. También soy extranjero. Seguro que lo has notado. Yharnam tiene una forma especial de tratar a los invitados. Bueno, no creo que pudiera soportarlo si quisiera, pero estoy dispuesto a ayudar. Si es que puedo hacer algo. Este pueblo está maldito. No sé cuáles son tus intenciones, pero te aconsejo que te vayas rápidamente. Da igual lo que se pueda sacar de este lugar, los daños siempre serán mayores. ¿Sangre pálida, dices? Nunca lo había oído. Pero si lo que te interesa es la sangre, deberías probar en la Iglesia de la Sanación. La Iglesia monopoliza el saber sobre el trasvase de sangre y las variedades de esta. Cruza el valle hacia el este de Yharnam y llegarás al pueblo de la Iglesia de la Sanación, llamado Distrito de la Catedral. Y en el interior del Distrito de la Catedral se encuentra la Gran Catedral, el lugar donde nació la sangre especial de la Iglesia de la Sanación. Oh, eso dicen. Los yharnamitas no sueltan prenda con los extranjeros. En circunstancias normales no te dejarían acercarte, pero la cacería es esta noche. Podría ser tu oportunidad. A ver si hice algo nuevo. Cruza el valle hacia el este de Yharnam y llegarás al distrito de la catedral. Dentro se encuentra la vieja catedral principal que, según se dice, es el origen de la sangre. No he oído hablar de la sangre pálida, pero si está relacionado con tipos extraños de sangre, es mejor que vayas allí. Vale, ya repite. Es aconsejable pues darle hasta que repita siempre lo mismo. Más adelante hablaremos con este personaje. De momento vamos a dejarlo ahí. Y vamos a lo nuestro. Guijarro. Esto para atraer enemigos y matarlos de uno, pues viene bastante bien. A ver. Relájate, hombre. Uf, de unos chacos, tío, un chaval. ¿Cómo le he metido? Bueno, vamos. A ver. Vamos a atacar primero a este. Ahí. Vale, bien. Primero este porque va a escudo y empieza a cubrirse y puede dar un poco. Hablando mal por culo. No iba a decirlo, pero bueno. Voy a esperar a que pasen estos. Un momentito. Y antes de nada, mientras pasan y no, vamos a equipar eso. El guijarro. Para tener algún objeto ya. Tenía también cócteles. Ah, sí, pues lo vamos a equipar también. Pero bueno, ahora el guijarro es lo nuestro. Vamos a traer a este. Vamos a intentar reventarlo. Ven aquí, mamoncete. Fuera. Vale. Y vamos a venir por aquí atrás. Allá a la izquierda hay un enemigo con hacha, un verdugo, grandote, un poco complicado ahora, así que voy a pasar de él y vamos a abrir este pequeño atajo. Para tener abierto, ¿no? Está bien tener abierto todo un poco. Todo lo que podamos abrir, bienvenido será. Vamos a continuar. Lo dicho, ¿no? Este juego pues va a tocar morir seguramente bastante. Pero es lo que hay. Hay que aprender de ello. Vale, ahí debe de haber un NPC. Cóctel. A ver. ¿Eres ese extranjero? Sí. Oye, lo siento, pero no quiero tener nada que ver contigo. Sigue adelante, ¿quieres? ¿Seguro? ¿Eres ese extranjero? Vale, pues sí. Nada. Esto no recuerdo si había hablado con él o no en mi primera partida. Vale, vamos a venir por aquí, ese es, efectivamente, y tú. Hostia, viene alguien. Uf, voy arrastrando el arma. Cabrón. No le alcanzo. Dios, y me cazó, cabrón.
¿Qué me dejas? Balas de mercurio. Empiezo a tener balas a saquísimo. Vete a tomar vientos, hombre. Vale, más balas. Estas, como tengo un máximo ya, se van acumulando. Aquí tenemos cuidado con bestia. ¿Por qué lo dicen? Pues por esto, básicamente. Vale. ¿Dónde ibas? Yo no recuerdo la sierra, ¿vale? La otra arma que elegí yo, si reventaba tanto desde el principio ya, porque dos golpes estos me los bajo. Cabrón. ¡No! Vale. De momento no me sigue nadie. Vamos a eliminar a este de aquí arriba también. Buah, ya me... Y sal de aquí. Sal de aquí porque oí a alguien correr. Eso es. Vienen dos, tío. Cabrón. Ven. Bestia, pero te has mirado la cara, tío. Otro que se viene. Ven, 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 ven. Me recuerdan un poco y a mucha gente, seguramente también, a los ganados de Resident Evil 4. La verdad que se me parece. Vale, por aquí no puedo ir. Es por aquí. Vamos a ver si no la liamos. Cabrón. Vale, uf, no tengo. Tengo que recuperarme. Vale, vale, nada, nada. No se ha coscado nadie. No, este sí. Puto chucho, mierdas. Buah, cúrate. Mierda, viene una saco por mí, chaval. Ven, ven. Cabrón. Joder. Mierda. Uf. Vale, 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 vale. Nada, nada. Bien hecho, vale. Hay que tener un cuidado. Este enemigo, a ver si le puedo hacer un crítico por detrás. Ahí está. Se entera este que está más lejos que esos que están en la hoguera. Tiene tela la cosa. Ven, ven. Vale. Continuemos. Voy a ir despacito para que no me escuche. No me ve nadie, ¿no? Para cargarme este de arriba. Este tiene un arma de fuego y hay que tener cuidadín. Porque si no, telita. No, 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 no. Buah. Mierda, lo alerté. Pues nada, pues ahora ya. Fuera. Uf. Se viene ahí más peña. Es importante que no me vengan todos a saco. Si vienen de uno en uno, mejor, vamos. Es más aconsejable. Vamos a hacer una pruebita. ¡Oba! ¡Hostia, chaval! ¿Cómo lo reventó? Ideal de sangre a la saca. Este seguramente me ha dejado balas de mercurio. Porque era un enemigo con arma de fuego. Efectivamente. Y esos de allá atrás no me vieron. Siguen en procesión. Así que voy a recoger aquello que hay ahí al fondo. Por aquí nada, ¿no? No, vale. Eso, vamos a recoger esto. ¿Qué era? Vale. Esto es como... O sea, lo rompemos y nos da ecos de sangre, ¿vale? Para que lo comprendáis. Y vamos a continuar. Por aquí. No, por aquí, no, por aquí. A ver qué tiene. Vale, más. Y eso que se oye a gruñer, pues es un bicharraco que no es pequeño precisamente. Lo vamos a ver ahora. A ver si lo puedo pillar por la espalda también, despacito. Voy a acercarme con calma. Todo lo que le pueda quitar así, bienvenido sea. Se gira, qué cabrón. ¡Hostia! Nada, 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 nada. No te arriesgues, Omar. No te arriesgues por... Ahora intenté... Uah, tío, estoy haciendo una gilipollez. Intenté recuperar vida. Sal, sal, sal. Vale, bien. Hostia, revienta mucho esta arma así, chaval. La hostia. Mucho, mucho.
Os lo digo. Cóctel, antorcha. Vamos a equipar la antorcha en arma. Aquí, en arma. ¿Dónde era? Aquí. Eso es. Para cuando estemos en un sitio oscuro, pues eso. Más adelante hay una antorcha que puedes usarla también como arma para atacar a los enemigos. Y estos enemigos, cuidado con ellos. Que son un poco cabroncetes. Te abalanzan así, no son gran cosa, pero cuidadín. Si algo tiene este juego es que no te puedes fiar de nada. El enemigo más tonto te puede reventar, básicamente. A ver qué te escondía aquí. Vasija de aceite, bien, bien, bien. Vale, vamos a continuar, pues. Pero vamos a venir ahora a subir aquí las escaleras y a la derecha a coger el objeto que habíamos desde el otro lado. Esto. Vale. Y ahora, antes de continuar hacia arriba, aquí está cerrado, ¿no? Sí, a ver desde el otro lado. Sí, vale, pues de momento nada, aquí nada. Y ahora, el chucho este fuera. Chucho cabrón. Aún me mordió. A ver si los podemos atraer poco a poco. Que no me vengan todos a saco. Hay tres. Y un... ese me vio, cabrón. Hay tres humanos, por llamarlos de alguna manera, y dos chuchos. Y ese está Muscatel. La manera de disparar, el cabrón. Mira, uno que palmo aquí. Vale, me ha visto el chucho. Ven, ven, ven. ¡Hostia, los dos no! ¡Sal, sal, sal, sal! Vale, bien, bien. ¿Qué dices? ¿Cómo te dio tiempo a quemarme, capullo? Vale, fuera. Hay otro chucho aún. Vamos a por él. Vale, fuera. Mira, viales de sangre a tope. Bienvenido sea. Vamos para allá. A ver. Ese aullido, no mola. A ver por aquí atrás si tenemos algo. Da la vuelta, sí, bueno. No es gran cosa. Ahí ya vemos dos enemigos majetes, ellos. Vamos a venir por aquí un momento a ver qué teníamos. Se oye algo, tío. Vale, desde aquí arriba vemos esa zona que acabamos de pasar. Guijarro. Por aquí creo que había una zona. No te caigas. Pero de momento no voy a ir. Vale, sí, es por el... creo que llegamos a las alcantarillas por ahí, pero de momento no voy a ir por ahí. Vamos a centrarnos en esta zona. Aquí también esto, vale. Vete, tío. Vale, bien. A ver, vamos para arriba. Ahora miedo me da los lobos. Voy a traer a uno. Efectivamente, traje a uno. Y llevarlo abajo. Porque a lo mejor estoy peleando con él arriba y me ve el otro y me viene también. Y no me interesa para nada. Oye, ¿no bajas? Ah, sí. Vamos. Hostia, si antes lo digo. Han bajado los dos, tío, no me jodas. Uf, a ver cómo me lo hago. Vale, poco a poco y con calma. Quería evitar esto, tío. Tener a los dos a la vez. Pero bueno. Uf, que son un peligro. No. No, 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 sal, sal, sal. No. Cúrate, 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 cúrate. Joder, me jugó una mala pasada el autoapuntado. No. Por avaricioso, mira qué hostión. Dios, he gastado viales a algunos a lo tonto, la verdad. Bueno, me ha quitado una buena porción de vida ahí. Vamos. Vamos. Sal, 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 sal. ¡No!
Vaya muerte más tonta. Joder. Pues os comento, vale, para que no os traguéis este viaje, podría venir a saco, no sé si hacerlo de hecho. Bueno, va, voy a venir a saco, va. Pero es que me fastidió porque me confié. Conté que iba a reventarlo ya. Y me da rabia porque, joder, lo más difícil lo había hecho. Era cuando estaban los dos, tío. Pero ya ves, si te descuidas un poco, joder, y pensar que ahora voy a tener que vérmelas otra vez con ellos. Vaya mierda, hablando mal y con perdón. Pero bueno. Oh, va, mira, sí, voy a cortar, ¿vale? Cortaré la parte esta hasta que llegue allí. Y ya está, ¿vale? Así que nada, nos vemos justo ahí arriba donde esos hombres lobos. Así que nada, hasta ahora. Vale, ya estamos donde los enemigos que nos derrotaron antes. Así que vamos a ver cómo se da. No los voy a bajar abajo, porque al final acaba bajando igual el otro. No sé qué, eso sí, no sé qué terreno será mejor para pelear. No sé cuál estará mejor, si aquí abajo, aquí arriba o abajo. Es que no sé. Bueno, ¿vienes o qué? Hijo de perra, esto no me lo esperaba. Uf. Claro, ahora dos aquí. Aquí riesgo cero. Además, tengo bastantes viales, que he farmeado ahora unos cuantos toda la tontería. Y hay que usarlos. Están haciendo un bucaje entre los dos, que no veas. Uf. Abajo, abajo, abajo. Uf. No, no. Guau, 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 guau. Al final bajé igual. Me van a reventar. Hostia. Revientan mucho estos lobos. Al final acabé bajando igual. No porque quisiera, realmente, sino por circunstancias. Vale, me salió mal la jugada, tío. Pero que muy mal. Muy mal. Sal, 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 sal. Joder, que queda una mierda, tío. Y veo que me la va a liar. Quiero quedarme con uno para probar una cosa. Joder, tío, no me dejan respirar. No recuerdo yo que fuera tan complicado esto, tampoco, la verdad. Soy, siendo sincero, Bueno, hago una tontería. A ver, ¿dónde está este? Vale, fuera. Bien, 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 bien. Esto quería, vale. Ahora este ya. Buah. Quería dejarlo ahí tocadillo. Buah. Ahora no te arriesgues. No te arriesgues, vamos. Que queda ese mamoncete solo. A ver, hay un ataque que cuando lo hace. Bueno, no sé si merecerá la pena hacerlo. Voy a probar, a ver. Ataca. No, ese no. Hay un acto de que cuando lo hace, si le doy el momento justo a la pistola, lo dejo ahí tocadillo para rematarlo. Eso tampoco, pero bueno. Me lo quito ya. Fuera. Ya lo haré en otro momento para que lo veáis. Vale, continuemos pues. Después de esto. Cerca de estos enemigos había una zona para abrir un atajo, que si lo hubiera abierto, pues realmente no hubiera cortado porque estaba al lado, ¿vale? Entonces tampoco va. No sé, estaba bastante cerca de esa zona, entonces tampoco merecía la pena eso, cortar. Vale, por aquí creo que hay un traidor. Cuando digo traidor me refiero a este. Ven, ven. ¡Hala! Tomar vientos, chavalín. Por aquí que teníamos. Vale, por ahí de momento no voy a ir. Y aquí va a estar oscuro si no me equivoco. Así que antorcha. Y cuidado ahí. Vale, bien. Esto por aquí. Y aquí hay otro. Hola. Mierda, no le alcancé. Vale, buena. No me dejo nada, qué tacaño. Pues vamos para abajo. Hola.
Fuera. ¿Esto lo podía abrir ahora? Vale, no, es desde el otro lado. Ya los de sangre me van a venir de lujo. Y aquí, este, cuidado. Vale, fuera. Cóctel de sangre acre. Balas de mercurio. Y aquí hay una nota. Al empezar la caza, la iglesia de la sanación nos abandonó. Bloquearon el gran puente al distrito de la catedral mientras el viejo Yarnam ardía hasta los cimientos a la luz de la luna. Muy bonito, oye. Vale, abierto. Y hay cuidadín con este. Ven, ven. Vale. Cuidado. Ay, que no nos prenda fuego, que... Bueno, por ahí no vamos a ir ahora. Ahí será más adelante. Había un par de gigantes. Vale, eso por aquí. Y vamos a abrir el atajo que os decía. Aquí. Queda aquí a la lámpara que teníamos para ir al sueño del cazador. Ahora si muero, pues aparezco aquí y atajo todo esto. O sea, que viene de lujo. Vale, vamos a volver hacia arriba. Es lo que tiene este juego. Muy importante abrir los atajos porque... Si no, tela. Bueno, aquí ahora vas a tener a ese bichito. Bichito, cariñosamente lo digo. Ven. Podría pasar de ellos, espero no arrepentirme. Pero bueno. Vale, le he quitado una burrada. Vale, fuera. Vial de sangre. Aquí cuervos de estos cabrones. Relax. Relax. Y... Uf, cabrón. Vale, fuera. Bueno, y creo que voy a dejar aquí el capítulo. Nos quedamos a la puerta de lo que es el jefe. Y una particular de este juego, que no tienen los Dark Souls ni el Demon Souls, es que cuando llegas a un jefe no hay una niebla que te avise y dices, pues voy a prepararme. No, aquí directamente llegas y te sale de repente. Puede ser que a lo mejor digas, hostia, pues esta zona huele a jefe. Y de hecho muchas partes normalmente te lo hueles. O con las notas como aquí, a ver. Bestia, espera más adelante, pues eso. Y por cierto, las puedes botar como basura o grata. Mira, vamos a poner grata esta. Y cuando pones tu nota, si te las puntúan, también te avisa de que te la han puntuado gratamente. Y nada, como decía, voy a dejarlo aquí. Y comentar que seguramente en principio los jefes, ¿vale? Los vídeos que sean jefe, será solo el jefe, ¿vale? En principio. Lo traería así. Pueden matarme, si me matan, cojo y corto y pongo la vez que lo paso. Y también comentar que ahora no me extrañaría que me matara, de hecho, es muy probable. Pero bueno, vamos a intentarlo. Igualmente, si me mata, lo bueno es que ya puedo mejorar al personaje. Así que, guay. Y nada, como he dicho, pues voy dejando aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.